Les comento que los tres equipos Alfa, Beta y Omega llegaron al box negro para escuchar las instrucciones de Andrea Serna de cómo sería el desafío a muerte que Kratos, Joyfer, Francisco y Hércules tendrían que enfrentar. Para el momento en el que la prueba inició, todos estaban apoyando a sus compañeros. Durante los primeros obstáculos, los cuatro fueron parejos. Sin embargo, la fuerza y resistencia se convirtieron en protagonistas y también en el obstáculo de uno de ellos. Se trata de Kratos, quien tuvo que decirle adiós a sus compañeros tras tener algunos problemas de salud. El bogotano no pudo reponerse después de que el equipo médico lo asistiera. Por eso, decidió esperar y despedirse del juego compitiendo. Al tener que subir las bolas de cemento a una plataforma, el miembro de Omega hizo un enorme esfuerzo y desde ese momento se tomó algunas pausas para respirar. Posteriormente se sentó frente a la red y esperó el impulso para entrar, pero al hacerlo tuvo que devolverse y salir. Sus compañeros empezaron a alentarlo y a preguntarle por qué estaba haciendo esto, a lo que él solo pudo contestar, "No puedo", y finalmente decidió recostarse en una de las plataformas para luego caer rendido al suelo sin poder responder. Las reacciones de los otros desafiantes no se hicieron esperar, y mientras que unos lo apoyaron, algunos se preguntaron qué era lo que le estaba sucediendo. Seguido a esto, el equipo médico del desafío tuvo que acceder al box negro para asistirlo. Al desafiante le pusieron oxígeno hasta que se estabilizó. Sin embargo, para ese punto de la competencia, Hércules ya había ganado. Joyfer también completó la prueba y Francisco lo hizo poco después, por lo que ya no existía oportunidad para que Kratos remontara. Como es costumbre, el reciente eliminado fue invitado a Día a Día. Allí reveló detalles únicos que los seguidores del desafío 20 años desconocían. El ex participante del equipo Rosado comentó que su paso por el desafío fue una experiencia inigualable. Con respecto al desafío a muerte en el cual salió eliminado, que lo que pasó fue que se descompensó, le faltó el oxígeno y le dio un ataque de pánico. Kratos no se quería ir a pesar de haberlo demostrado muchas veces.